Bienvenidos chicos, una vez más a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, como no, vamos a compartir las últimas novedades, filtraciones, todo lo que tenemos de momento sobre la nueva actualización de OneWiz 7, todo lo que nos trae. Así que vamos a estar hablando más a fondo y qué dispositivo podrían estar recibiendo esta actualización. Así que si está interesado en saber toda esta noticia y sobre todo si tu dispositivo Samsung va a ser compatible con esta nueva actualización de OneWiz 7, quédate en el video. Ahora vamos con la intro y comenzamos. De paso, chicos, queremos compartir con ustedes esta grandiosa aplicación para escuchar música durante todo el 2025 sin conexión a internet, sin la necesidad de tener datos. Es decir, vamos a escuchar música offline. Si está interesado en conocer más sobre esta aplicación, pues por aquí arriba te dejo este video. Ahora chicos, vamos a lo que vinimos y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes todo lo que se sabe sobre OneWiz 7, el cual será la próxima generación de la interfaz de Samsung. Y no solo eso, sino que esta actualización supone cambios significativos en cuanto a lo que una vez fue OneWiz 6, o todavía lo es, pero esta nueva actualización de OneWiz 7 representa una evolución significativa en la experiencia de usuario de los dispositivos, obviamente que de Samsung, ¿no? Y esta nueva interfaz está basada en Android 15, es decir, cuando ya salga, termine su periodo de beta, esta actualización viene ya con Android 15 y promete una serie de mejoras y novedades diseñadas sobre todo para optimizar tu interacción con tu dispositivo Samsung. Dentro de las novedades que destacan en canto a OneWiz 7, tenemos la pantalla de bloqueo mejorada. En este apartado vamos a tener que la pantalla de bloqueo ha sido rediseñada para ofrecer más opciones de personalización y widgets más informativos en la pantalla de bloqueo. También tenemos la gestión de notificaciones, que es más inteligente. Entonces, en esta nueva actualización se introducen nuevas formas de organizar y priorizar las notificaciones, lo que permite mantener al tanto de lo importante sin distracciones innecesarias. Tenemos entonces que un diseño renovado del OneWiz 7 va a presentar un diseño más limpio y moderno, con iconos actualizados y una paleta de colores más suave. La interfaz de usuario se ha simplificado para ofrecer una experiencia más intuitiva. Como ustedes pueden ir viendo, la verdad trae cambios que son, como ya lo he mencionado, bastante significativos. Y así tú te vas a sorprender cuando reciba esta actualización. En cuanto al porcentaje de batería, energía o mejoramiento de la misma, vamos a tener que esta nueva función te va a permitir una nueva función agregada que con el bajo el nombre de Energy Score, nos va a permitir evaluar el impacto de los hábitos diarios tanto en la salud de la batería, y así nos va a ir dando los diferentes consejos para personalizar y optimizar el uso de la batería y así disminuir que ésta pierda la vida por un mal uso que le estemos dando a nuestro dispositivo. Vamos a tener también que se agregaron mayor personalización. Es decir, esta nueva actualización va a ofrecer un mayor grado de personalización, permitiéndote adaptar las interfaz a tu gusto con una amplia gama de opciones. Y tenemos otras funcionalidades avanzadas en cuanto al uso de la cámara. Esta incluye nuevas funciones de cámara para mejorar la calidad de tus fotos y tu video.
Aunque como le estaba comentando al principio, son noticias que tenemos, todavía no hay una fecha exacta del lanzamiento oficial y no se ha confirmado de momento, pero se espera que Huawei 7 llegue ya a principio del 2025 y vamos a tener que los primeros dispositivos en recibir esta actualización serán los modelos de gama alta. La serie en este caso sería el S24 y ya obviamente cuando salga el S25 y la serie S25 pues por defecto van a venir o van a ser lanzados con Huawei 7. En cuanto a dispositivo compatible, todavía no se ha publicado una lista oficial, pero se espera que los últimos dispositivos serán elegibles para esta actualización. De momento, esto es todo lo que hay en cuanto a la lista de compatibilidad y también es importante recalcar algo que no se quede fuera y de que ahora en el Huawei 7 o la nueva actualización de Huawei vamos a tener una nueva función que la verdad es bastante interesante bajo el nombre de Navbar, que es una de las novedades más destacadas de esta nueva actualización. Por lo que la próxima interfaz de usuario de Samsung con esta característica inspirada en las actividades en vivo de iOS promete revolucionar la forma en que interactuemos con nuestro dispositivo. Para los que no sepan de qué se trata el Navbar, es una barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla de bloqueo y en el panel de notificaciones. En ella simplemente se van a mostrar de manera visual y dinámica las actividades en curso, como llamadas, grabaciones, temporizadores, entre otras cosas. Por lo que esto nos va a permitir tener un acceso rápido y claro a la información más relevante en cualquier momento, sin perder tanto tiempo y dentro de sus características principales vamos a tener información en tiempo real. Es decir, va a mostrar el progreso de las actividades en curso, como el tiempo restante, una grabación o el nivel de batería de un dispositivo conectado. Aparte de eso, tenemos que la interacción va a ser una interacción directa donde vamos a poder controlar las actividades directamente desde el Navbar, como pausar una grabación o rechazar una llamada. En cuanto a la personalización, se puede elegir qué actividades quiere que se muestren en el Navbar y personalizar sus apariencias. En cuanto a la inteligencia artificial, se espera que esta utilice la inteligencia artificial para ofrecer sugerencias y recomendaciones personalizadas, sobre todo basadas en tus hábitos y tu día a día y las preferencias que tú tengas. Dentro de los beneficios del Navbar, vamos a encontrar que va a tener menor distracción, como ya lo mencionábamos allá arriba, una mayor productividad. Y también vamos a tener una experiencia de usuario más intuitiva. Y pues nada, como le dije, esto sería ya lo más destacado, lo más principal que se conoce de momento sobre la nueva actualización de Huawei 7 y que posiblemente esté llegando a inicio de año del 2025. Posiblemente puede que realmente llegue ya con la salida del S25. Así que nada, si está interesado en seguir recibiendo este tipo de noticias y una que otras más que estemos trayendo al canal, pues le pido amablemente de que se suscriban, dejen su buen me gusta, que comenten, activen esa campanita y comenten cuál sería la característica o la novedad que más están esperando recibir en su Samsung próximamente. Si les ha gustado el video, estuvieron con Josh, dejen su me gusta y nos veríamos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.